El día de hoy nos encontramos en el distrito de Tinta. Este distrito pertenece a lo que viene a ser la provincia de Canchis. En este lugar podemos visitar lo que viene a ser como el templo de Tinta. De igual manera podemos visitar la vivienda de Clorinda Mato de Turner, que se encuentra también en este distrito. De igual manera podemos conocer lo que viene a ser el puente colonial de Tinta. Y si queremos saber un poco más de la historia de Túpac Amaru, conocer, ¿no? Porque muchos de nosotros, a pesar de que somos cusqueños, no sabemos la historia que tiene o incluso los lugares que tiene Cusco, ¿no? Así que pueden visitar al Museo de Túpac Amaru que se encuentra en este distrito. Ahora nos encontramos con unas bellas señoritas del distrito de Tinta. Chicas, ¿cómo están? Bien, bien, felices por estar aquí. Chicas, ¿qué nos pueden decir, quizás contarnos un poquito más de este distrito tan bello, ¿no? Quizás alguna comida o costumbres o algo, ¿no?, que resalte de este distrito. Pues bueno, lo más resaltante de nuestro distrito es, para empezar, los carnavales, por lo colorido que es del traje, que es único, la verdad, dada que se diferencia de todos los distritos. Por el palle que tiene nuestra oncuña, las flores de nuestras polleras y pues netamente nuestras monteras, que son muy singulares a comparación de San Pedro y San Pablo. Y muy aparte de ello, pues tenemos a nuestro templo colonial, San Bartolomé también, que es una de las fiestas más grandes de toda la región del Cusco, que es netamente una semana de fiesta, donde se vive pues igual toda la algarabía de la gente y lo colorido de nuestro traje, que se muestra también en fechas importantes como esta. Claro. Y quizás nos puedes explicar un poquito más de tu traje que llevas, la pollera, ¿no? Un poquito más. Para poder conocer. Sí, aquí ya estamos mostrando los trajes, que es la uña, la blanca, la pollera, y el centro que está dentro, y pues ¿qué significa la huaraca en eso? O sea que es una herramienta de es algo pues en los carnavales, que es netamente que se trata de poder enamorarse entre jóvenes y todo ello. Es netamente, este es lo colorido que nosotras usamos como que para enamorar a los chicos, ¿no? Entre los cantos, el baile y todo lo demás. Sin embargo, en nuestra danza existe un lapso ya de la fuga, que le decimos, en el cual nosotros utilizamos la caraguaraca, que es como para poder coquetear al varón y darle un rechazo, por decirlo así. Es por eso que al final de nuestra coreografía les damos como que pues un golpe o un látigo, no sé cómo se le puede llamar, con nuestra guaraca. Y no solamente pues lo utilizamos, por decir así, en la danza, sino también la gente mayor o adulta, por decirlo así, mientras están bailando, si el varón llega a faltarnos el respeto, por decirlo así, con palabras y cosas así, pues nuestra respuesta es pegarlo con el carro, por decirlo así. Bueno, defensa. No vayan. Ya, chicas, quizás nos pueden recomendar, digamos, alguna comida o platos típicos que más se consumen en este distrito, ¿no? Últimamente ya la gente de aquí de nuestro distrito ha estado acostumbrando con la crianza de los cuyes. Entonces ya está incluido también los cuyes, pero netamente pues en comidas así de campo se podría decir que hoy por hoy la gente lleva, pues son el cachi de habas, todo a base de maíz, de las menestras, el mote, que pues en esa temporada no con falta. Con su quesito. Y pues acá la gente es muy, por decir, multidiversa, se dedica a todo, hacemos queso, yogur, hacen la verdad pan, el trigo se cosecha bastante y por ahí todavía se puede llegar a ver esta temporada pues el jaicha, que la gente trae de las partes más altas, todavía traen cargando y cantando lo que es la cebada y lo que es el trigo para hacer el pan. Netamente pues para todas las fiestas importantes, que también pues que nuestro pan, nuestro maicillo, nuestro bizcochuelo no falta, que ya se viene ahorita agosto para la fiesta de la Virgen de las Nieves, también ya se viene la fiesta de San Bartolomé,
y pues hace poquito que también se celebró lo que es San Isidro Labrador, que también se usa nuestra vestimenta, ahí también bailamos, se podría hacer haciendo la simulación del sembrío de maíz, pero aquí en nuestra plaza, con las yuntas de ganado, y un poquito más, en esa misma temporada también se celebra lo que se conmemora Túpac Amaru, como se ven los aquí también en los monumentos, al igual que tenemos su casa, Museo de Túpac Amaru, acá una cuadra también de la Plaza de Armas, que también está siendo ya muy concurrida por los turistas. Como siempre también la costumbre es ya también, que se llama, degustar la chicha tinteña, ¿no? Como costumbre siempre cualquier visitante o cualquier invitado siempre viene a degustar, que son las dos señoras que venden la rica chicha, ¿no? Degustar todo eso y con la frutilla. Y no solamente que es el maíz blanco que acá se produce, así que no solamente es el Valle Sagrado de los Incas que tiene su maíz, que nosotros también tenemos delicioso maíz y pasado la chicha. Claro, no solo es. Así que pueden visitar, como nos indica nuestra amiga, ya se vienen las festividades, ¿no? Agosto. Agosto, nuestra festividad de nuestros patrones, que es nuestro patrón San Bartolomé, Templo Mayor, y pues nuestra Virgen de las Nieves, que es conocida ahora, ya reconocida como pues la ramita de las cuatro provincias altas del Cusco. Ya ves, así que pueden visitar a esas festividades que ya se aproximan en este distrito de Tinta. Esa chayo coima.